Hoy, tarta Bonobón, una tarta rica, fácil, con un relleno con chocolate, con crema de Bonobón, muy rica, muy fácil, con una crema por encima, un pedacito de Bonobón, está muy buena, es muy fácil, así que ya empezamos. Bien, vamos a preparar la masa para esta tarta Bonobón, que es fácil, es sencilla, muy rica. Una masa con solo 4 ingredientes. En un bowl vamos a poner 100 gramos de manteca y vamos a mezclarlo con 100 gramos de azúcar. Ponemos azúcar impalpable o azúcar común sin ningún tipo de problema. Y esto lo van a mezclar hasta que esté incorporado con una crema. La manteca está pomada, o sea, la saqué con tiempo de la heladera para que esté bien, bien blandita. Ahí tenemos incorporado. Si ustedes desean, pueden reemplazar la manteca por 75 centímetros cúbicos de aceite. En vez de usar manteca, usan aceite. Y esto lo vamos a incorporar 2 huevos. Le pueden incorporar alguna ralladura de un cítrico, naranja, limón. Yo en este caso voy a incorporar unas gotitas de esencia de vainilla. Y esto lo vamos a incorporar bien. Y ahora vamos a incorporar 300 gramos de harina, 4 ceros, con una cucharadita de polvo de hornear. Incorporamos un poco y mezclamos, no todo de golpe. La harina está previamente tamizada. Esta es una masa que ahora va a ir al frío un buen rato para que tome consistencia, se enfríe bien. La podamos cocinar sin problema y poner en el molde. Si la hacen con aceite no hace falta enfriarla, pero al tener manteca, si la manteca está a temperatura ambiente, hace falta enfriarla bien un rato. Más o menos esta tarta para un molde de 24 centímetros. Una tartera. Vamos a incorporar la harina esta que nos faltaba. Estas masas no hay que amasarlas, hay que unirlas. Así quedan quebradizas. Unimos un poco con la mano, aunque se pegue por la manteca, pero es una masa súper tierna. Esto no hay que agregarle harina, no hay que agregarle nada. Es una masa que, como ven, queda súper blandita. Cuando se enfría queda ya más firme. Igualmente esta masa la vamos a estirar antes de llevarla a la heladera para que se enfríe más rápido al estar más finita. Y una vez que está fría ya directamente la podemos colocar en el molde y no hay que hacer demasiado trabajo. Bien, tengo acá 2 tiras de papel film que puse una al lado de la otra. Voy a colocar la masa ahí. Es una masa súper tierna, no se preocupen, no agreguen más harina. Y esto le vamos a colocar más papel film por encima para poder estirarla. Si ustedes quieren la pueden llevar así a la heladera sin estirar y la estiran después. Yo prefiero hacer esto así, como les dije, se enfría más rápido. Y ya simplemente después, una vez fría, la retiramos de la heladera y la vamos acomodando en el molde sin problema. Bien, vamos a estirar esto del tamaño de nuestro molde. Ahí tenemos la masa del tamaño, la vamos a envolver bien. O sea, vamos a cerrar los costados y se va a enfriar por lo menos una hora y media que esté bien firme. Bien, tengo la masa ya enfriada por una hora. La pueden llevar al freezer también para que se enfríe más rápido si quieren. Y acá tengo el molde que no tiene nada, manteca ni nada, ya que la masa tiene bastante manteca. Y vamos a colocar la masa encima, retiramos el papel film. Y ahora vamos a ir acomodando bien contra los bordes, bien en el fondo. Pasamos un palo de amasar para sacar el excedente de masa. Pinchamos la masa y antes de cocinarla vamos a llevarla al freezer unos 20 minutos. Freezer, no heladera, así se enfría bien bien. Bien, tuve la masa ya en el freezer 20 minutos y ahora se va al horno. 180 grados precalentado con tiempo, 20-25 minutos. Bien, tengo la masa precocida ya, le di esos 25 minutos de horno. Vamos a preparar el relleno de Bonobón, que es muy fácil. Para el relleno tengo acá 200 gramos de chocolate para taza picado. Y esto le voy a agregar 100 centímetros cúbicos de crema de leche que llevé a hervor. La crema la llevé a hervor y caliente acá para que derrita el chocolate. Esto lo vamos a mezclar un poquito y lo va a ir derritiendo tranquilamente. Bien, y una vez tenemos el chocolate derretido, vamos a agregar acá pasta de maní. Pueden agregar o en la crema Bonobón que venden en el supermercado directamente. Un potecito de estos. Si no, agregan unas 3-4 cucharadas de pasta de maní que también consiguen en el supermercado. Esta pasta con la que están rellenos los bombones, que es una pasta de maní también. Solamente tenga algún otro agregado. Y vamos a incorporar esto hasta que esté bien incorporado el maní con el chocolate. Bien, como queda como una crema chocolatosa con gusto a Bonobón. Y ahora vamos a rellenar nuestra tarta. Esto lo vamos a llevar por lo menos 2 horitas a la heladera antes de decorar con un poco de crema chantilly y con alguna otra cosita.
Ahí salió la tarta de bonobón, como les dije, pueden usar aceite para hacer la masa también. Queda muy bien y no tienen que llevarla al frío y es más rápido, pero queda más rica con manteca. Como les dije, pueden reemplazar la pasta de bonobón por 3 cucharadas más o menos de pasta de maní sin ningún tipo de problema. Y si ven que el relleno le queda muy espeso y quieren que quede más suave, o sea, el relleno queda muy suave igual, pero ya antes de ponerle una mezcla, dejarlo enfriar, ya está como bastante espeso, pueden poner 100 centímetros cúbicos más de crema, así queda bien, bien suavecito, pero tienen que llevarlo a la heladera un poco más de tiempo. Yo lo decoré con crema chantilly y un par de bonobones que queda muy bien y queda muy rico también. Espero que les guste, que la prueben y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.